Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos encontramos aquí en La Seca, provincia de Valladolid, y quiero presentaros a José Gorjón, que ya habéis visto en el canal todas y cada una de las piezas que hemos ido presentando a través de las exposiciones que él ha hecho. La exposición que realizó aquí en La Seca, nuestro amigo José, fue la famosa exposición de Barcos surcando viñedos, así como en Tordesillas, meses después, la que presentó sus piezas en el Museo del Tratado de Tordesillas. Y bueno, nos encontramos aquí con José, que él nos va a contestar alguna de las preguntas típicas que suele hacerse a los modelistas navales. Y sabiendo, yo conozco tu obra, es extensa, y la primera pregunta es, ¿cuándo empezaste en este mundo del modelismo naval? ¿Cómo surgió? Pues habría que remontarse prácticamente cuando entré en Euskalduna para mecánico o ajustador, y entonces me llamó toda la atención pues los buques grandes, porque en ese momento ya se empezaba a cambiar lo que eran los buques antiguos de vapor, negros, un poco feo, pero bueno. Y en Bilbao, precisamente, allí se botaron dos barcos, el Monte Anaga y el Monte Umbe, que eran de carga y pasaje, hacia la ruta Bilbao-Canarias. Y tenían, no tenían la belleza ya de buques más modernos, sino que por dentro eran una verguería. Bueno, entonces, cuando se trabajaban los barcos de esa manera, pues es que eran una verguería. Y allí, pues, a mí me empezó a entrar un poco el gusano. Y empecé a hacer, pues, con tacos de madera, hacía el dibujo de lo que era el casco y tal, y a base de escofina, pim pom, ir haciendo, y hacía. Luego él hacía el puente y lo iba superponiendo. Y tenía hechos, pues, dos así, pues, medio pintados, porque como tenía que hacerlo a ratos, pues no te concentraba en él. Pero bueno. Y tenía dos hechos, dos prácticamente casi terminados. ¿Qué ocurre? Pues que hubo un problema allí con los aprendices, que tal, total, que nos despacharon a todos. Y tenía tiempo de sobra para continuar con todo. Para hacer los barcos, pero aquello se quedó allí. Allí fue el comienzo. Allí se quedó. Claro, otra pregunta que quería hacerte, que también llama la atención, es ¿cuántas piezas tienes? De tu obra, ¿cuántas piezas crees que tienes que has hecho? Aparte de las que tengas ahora, me refiero a todas las que has hecho desde que. ¿Qué cantidad? ¿Qué podemos decir? ¿Una cantidad aproximada? Pues hombre, entre grandes y pequeños y de todos los gustos, porque yo he ido buscando aquellos que me dirían algo. Lo mismo pasa con los remolcadores y pasa con los barcos, los galeones, la galera, está la galera real francesa. Pues todos que me dirían algo, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo entre grandes y pequeños, pues habrá 34 por ahí. Dedicándole un tiempo grande a cada una de las piezas que ha realizado. Sí, porque hay algunas que como el Soberano de los Mares o la misma Galera Real, pues que te lleva mucho tiempo. Pues San Felipe, estos galeones grandes, llevan muchísimo tiempo. Tanto el que más me habrá llevado ahora ha sido el Soberano de los Mares, que me habré tardado año y pico. Como has dicho anteriormente, eres una autodidacta. O sea, te iniciaste en este mundo del modelismo naval pues por pura afición y sin que tuvieras unos conocimientos de haber realizado ninguna pieza. Pero tu obra es cruel, tu obra es una obra muy perfecta, muy bien acabada, tanto en los cascos como en la arboladura de los buques del 17 y del 18, como vemos y todos nuestros suscriptores ven. Entonces, mi pregunta es, cuando comienzas un proyecto de una nave del 17 o del 18, ¿te interesas por la historia del barco, la estudias, la analizas antes de empezar con construcción? Sí, sí, siempre, normalmente todas. Todas, habrá alguno a lo mejor que no tiene relevancia, pero bueno, pues, como es el que hemos visto arriba, que está allí en un mueble, es un barco
de la quilla muy profunda, de vela, para competiciones y estas cosas, porque eso no te dice gran cosa. Pero normalmente yo siempre he hurgado por ahí. Me he metido en internet, con lo poco que puedo. Sí, se entiende. Porque no me defiendo muy bien. Nos encontramos con esta generación. Pero bueno, siempre encuentro por ahí cosas, y algunas que he encontrado que ya no las he vuelto a ver, porque me llamó la atención, por ejemplo, una vez que entré en unos modelos ingleses. Pero para valían una pasta, valía pues en la cajita con las piezas y... Pero tenía mucha calidad la pieza de... Una calidad extraordinaria. Y yo es una cosa que no, en casa no me han puesto, mi mujer nunca me ha puesto uno de estos. Porque como luego está entretenido en casa, pues bueno. Pues yo sé ya que, según me has contado, que toda tu obra la tienes repartida entre tus dos viviendas, ¿no? La gira de tu pueblo natal y la de tu ciudad donde vives, que es bueno, ¿no? Aparte de las exposiciones que entiendo y que sé que ya ha hecho porque he sido testigo, ¿hay otras exposiciones que ha realizado fuera de aquí? Me refiero con alguna de tus piezas. Pues la primera que por mediación de un amigo, bueno, un amigo de la familia, que estaba aquí de comandante de puesto en rueda, un sargento, pues hombre, tal, pues vamos a van a hacer en Segovia una exposición de barcos y cosas de estas, porque él venía mucho a hacernos a la visita, a ver a mi madre y tal, y me vio a mí haciendo, pues me parece que fue Santísima Trinidad, pero terminado tenía así grande, galeones grandes, en el Pomuceno, que lo tenía aquí, y un pesquero, el Carmen, me parece que es, que está allí también. Y hombre, pues, ¿por qué no te llevas un par de barcos y tal? Y bueno, pues presenté allí el San Juan de Pomuceno y el pesquero. Bueno, pues yo en cuanto a... Pues bueno, con el Nepomuceno me dieron el primer premio y con el otro el tercero. Bueno, es una cosa. Pero bueno, pues te sirve de experiencia y la verdad es que no quedé muy contento porque yo tuve que echar muchos viajes y luego no hay compensación de ningún. Bueno, una de las cosas más. Yo siempre que hablo al canal, para los suscriptores y aquellos que nos ven, que no están suscritos, les pido que se suscriban, por supuesto. La pena de esta entrevista que tenemos aquí a José, radica en que los suscriptores de habla hispana, que no sé, en Chile, Argentina, en Ecuador, en El Salvador, tenemos suscriptores que son modelistas y que se interesan y me comentan y me hacen preguntas que yo, cuando veo una pieza concretamente en el canal de Gorjón, por lo primero que piensa, ¿y esto cómo puedo hacerlo? Y tal, claro, piezas que yo presento de él, pero ahora le voy a hacer esas preguntas, que voy a trasladar esas preguntas de los suscriptores hispanohablantes y hablantes, castellano hablantes, ya que también en otros países de habla inglesa y nórdico se ve estos vídeos, pero la pena es que no se puede traducir, o yo no puedo traducirlo, lo sé. Entonces, estas preguntas muy frecuentes que me hacen los suscriptores de Chile, concretamente hay un suscriptor que también tiene muy... Yo le llamo hábil de mano, ¿no? El tío tiene una cantidad de trabajos excelente. Y claro, cuando ve tu pieza, concretamente la última que publicamos, que fue la de... El Soberano, pues quedan... ¿Y esta pieza cómo la puedo realizar yo y tal? Y hombre, yo le sugiero que hay piezas que vienen en los kits, que son metálicas, concretamente uno que quería hacer unas portillas y no sabía, hombre, la portilla se puede fabricar en madera, siguiendo la misma escala, con rigurosidad, sustituirla por la portilla que viene a lo mejor metálica, ¿no? Y entonces muchas de las preguntas que hay es, por ejemplo, ¿cómo pongo yo una vela del barco? En este caso, este suscriptor quería saber si tienes alguna técnica para envejecer la vela, o la colocas tal y como tu criterio tiene que dice.
Bueno, pues una de las cosas que desarrollas una vez que te metes, que te inicias, yo me inicié luego ya con esto en el año 82, pues a medida que estaba en Tarragona y me volví a remover el gusanillo, el que me bajaba al puerto deportivo y veía allí a gente mayor y menos mayores, pues con el barquito a navegar por radio control. Y aquello me empezó, lo que pasa es que entonces estaba yo muy liado. Pero empecé a bajar a Madrid estando en Tarragona y coincidí una de las veces, oye, hay una tienda aquí de barcos y cosas de estas. Y entré a ver qué había por ahí. Me encontré con un señor que tenía una tienda, que era de Santander, la tenía en Narváez de 36 o 60 y tantos, en Narváez, que el hombre me dice, bueno, dice, esto es para gente que tenga mucha paciencia. Y saber, paciencia no se puede acabar. Y luego hay que ir poco a poco, poco a poco, porque claro, ¿herramienta tienes herramienta? Pues no, herramienta tengo yo herramienta, pues de hacer mis cosas de mecánico y de tal. Pero tal, dice, pues él mira, porque claro, él me enseñó pues todo lo que hay, pues taladros, pues. Empecé por comprar un taladrito para las brocas de décima, martillos pequeñitos para clavar los alfileres, pues cosas así, ¿no? Y cada vez que iba, pues salía cargado con cosas y cosas y cosas. ¿Qué fuiste haciendo del taller del modelista? Y claro, y hoy en día, pues tengo, pues en vez de un taladrito, pues tengo seis o ya, no sé. Se ocurre a lo que tenemos. Pero claro, esto es, y luego, pues que te da mucho que pensar, porque para trabajar muchas de las piezas que hay en el barco, que hay que hacer las curvas, que hay que hacer las curvas en la madera, y antaño venía madera mucho mejor preparada que hoy en día te meten, porque hoy en día te meten unas maderas que, bueno, las pasas caducas. Pero utilizando la técnica, empezando para a cogerle y montándome artilugios para curvarla, darle la curva, esto para luego trabajarlas, ajustarlas, cortarlas, claro, acoplarlas. Pero claro, había que hacer lo fundamental, la curva, porque lo otro era trabajo manual. Y eso a mí se me ha dado siempre, porque me ha llamado mucho la atención. A mí las manualidades, pues como tengo por ahí, tengo montones de trabajos hechos, pues porque me ha gustado. La madera, trabajar la madera, me ha encantado. Labrarla y trabajarla. Y yo casi me confundí, bueno, me confundieron. Pues a mí me metieron en el salón y dicen, tú mecánico ajustado. Pues yo no tenía ni zona idea de lo que era una llave inglesa. Y aprendiste del oficio. Y aprendí eso, más cuando venía un barco a reparar una máquina, un motorcito de estos de vapor, y se jodía una biela y te había que hacer la nueva o llevar la fundición, pues yo llevaba la biela al taller de modelistas, hacían el modelo en madera, y luego eso se llevaba a fundición para hacerla fundida. Y joder, me maravillaba a mí el cómo trabajaban la madera, las piezas que hacían, como lijadas, preciosas, unos pistones y todo eso. Pues me esto, y bueno, pues ese gusto pues siempre lo he tenido. O sea que, y por eso te digo que es una cuestión, luego, a medida que vas haciendo, pues que te vas rompiendo un poco el coco y pone, ¿esto cómo lo hago? Y hay gente que le tira para atrás, que empieza, yo conozco amigos que han empezado a hacer modelos y se han atrancado, y lo han cogido, lo han guardado y se ha acabado. Nadie nace enseñar, todos van aprendiendo, conforme uno va andando, va aprendiendo. Hay veces que las consultas que me hacen los suscriptores con respecto a esto, por ejemplo, oye, tengo un problema, hay para todo. Cuando pongo el aparejo del navío, pues claro, luego me salen unos pelos de, claro, que hay que tratar. Entonces hay que explicarle que cada pieza, cuando se coge, por ejemplo, un hilo o un cabo para hacer lo que es un aparejo, pues hay que pasarlo. Lo tradicional es la cera de abeja, donde se pasa por cera de abeja y eso ya es eterno, ya no te sale. Pero luego hay, gracias a lo que dices, yo le pongo laca, yo le pongo el total. Que bueno, cada maestrillo tiene su vídeo, como suele decir. Bueno, pues nada más, que yo creo que con esta entrevista que te he hecho,
no será la última, te molestaré más veces. Vamos a dar por finalizada este vídeo. Hay muchas cosas que son muy interesantes. Iremos viendo paso a paso, iremos viendo las piezas de José, vamos a ver más navíos de los que tiene, porque tiene tantos, y iremos viéndolo, iremos enseñándolo a los suscriptores. Y bueno, lo dicho, espero que os guste el vídeo, le dais al like y os suscribís al canal, y estoy libre para aquellos comentarios que me queráis hacer dentro del canal, pasárselo a nuestro amigo José para que no lo pueda contestar. Y nada más, un saludo a todos y hasta la vuelta, hasta que nos volvamos hasta a ver. Otra. Hasta otra. Venga, hasta luego, amigos. Hasta luego.